¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas en esta jornada de martes. Noche fresca, fría. En realidad, la temperatura irá en descenso. Para mañana se aguarda entre 7 a 8 grados la mínima en gran parte de la República. Hoy es martes, día de expedientes. La señora Yolanda Prat está compartiendo con el equipo titular que va a transmitir todos los detalles de Rusia 2018 en este evento de presentación de la selección de deportes. Por eso hoy ausente esta noche. Pero está Rolando Rodis para compartir con nosotros ya un adelanto de lo que tiene que ver con esta investigación periodística. Saltó al tapete el maestro de las estafas. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy vamos a hablar que opera principalmente por las redes sociales. Su rubro son los vehículos y también los terrenos. ¿Quién es esta persona? ¿Quién está por detrás de esto? ¿Cuánto recauda? Les contaremos esta noche. Esto es un adelanto de lo que veremos en instantes. Le llama y le dice: ¿sabes qué? Estoy saliendo ahora de Coronel Oviedo. Necesito 300.000 guaraníes. Le empezaba a joder con montos de 800.000, 500.000, 400.000. No sé cómo te voy a explicar, es una sensación horrible. Y le dice: mi hermano, yo no tengo ese dinero. Y le insiste a este tipo, le dice: dale, si vas a ganar casi 15 millones, que te hace 300.000 guaraníes. ¿Qué te sobra vos como víctima? Imagínate si la policía me para por el camino y me identifica. Ese es un estafador. Empezó a decirme que son 15, 20 millones por día. Porque ¿a quién no le jodió este personaje? Bueno, faltan apenas 8 días, 16 horas para el arranque de otra fiesta del fútbol, el Mundial Rusia 2018. Y por supuesto, la SNT presenta a su selección, que será la responsable de llevarles a ustedes en sus hogares todos los detalles de lo que va a ser esta fiesta ecuménica. Y justamente la presentación de nuestro equipo titular se está haciendo a estas horas en un centro muy importante. A ver si tomamos la señal. Están hablando justamente miembros de este equipo deportivo que va a tener la responsabilidad de la transmisión de cada partido. A ver, tomamos la señal. Jorge, que es un clásico. Jorge, otro mundial juntos. Otro mundial. Y todo porque aquel año 1993, para el mundial de 94, este señor que tengo aquí a mi lado me dice, estábamos en otro canal, en el 13, y me dice: Jorge, ¿te animás a transmitir un partido por la tele? Y nunca lo había hecho. Y yo, con tal de tener una oportunidad, dije: bueno, esta es mi oportunidad. Y le dije: sí. Bueno, prepárate porque el Mundial del 94 va a ser tuyo. Y así fue. Desde el Mundial del 94 que estoy haciendo transmisiones. Ahora, obviamente, en el SNT va a ser el cuarto Mundial. Y para mí una gran satisfacción de nuevo. Ya lo dijo Yolanda. Ustedes lo van a escuchar en mi relato nuevamente, una mezcla de lo que es la expresión castellana, la expresión guaraní, para que la gente un poco entienda muchas veces de lo que se interpreta o no dentro de la cancha, y a veces el guaraní te llega un poquito más. Bueno, vamos a hacer una mezcla de diosa y pantera como es habitual, y lo vamos a hacer con cada uno de los compañeros quien se, esté a mi lado. Con Dani Chun, probablemente, no sé cómo vamos a discutirnos con Dani, pero vamos a estar ahí. Con Benicio, no sé si él habla guaraní. Con Javier, menos, pero vamos a estar ahí. Gracias, un privilegio nuevamente de estar en el sistema en otro mundial más. Gracias, Jorge. Aprovechamos y saludamos a todos los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. Estamos saliendo en vivo para 24 horas, así que gracias también por acompañarnos. Julio, bienvenido a casa de nuevo. Gracias, Yolanda, buenas noches. Un placer estar con todos mis queridos amigos y hermanos de la causa aquí, con el querido Chip y con Benicio, con Dani, por favor, con Federico, con el querido Javier, con Jorge Cheche. Gracias por la recordatoria, Jorge. Y bueno, esta es la satisfacción de estar en el canal de los mundiales, como es el Sistema Nacional de Televisión, gracias a esto que cuando en un principio, hace muchos años, fue vocación, hoy se hace profesión, ¿verdad? Porque todos tenemos esa inquietud de periodística dentro de ese contexto de lo que representa hacer algo, transmitir por aquella vocación que después se hace profesión. Pero gracias a esto tenemos la satisfacción, lo decíamos con Federico recién,
la satisfacción de conocer países, gracias al fútbol, de conocer buena gente, como son todos ustedes, queridos amigos de siempre, y el privilegio de volver al Sistema Nacional de Televisión. Hace 40 y pico de años deambulaba yo por los corredores del Sistema Nacional, pero no como periodista deportivo, sino que como modelo. Cuando eso tenía el pelo largo, eso que ya ahora se añora, ¿verdad? Realmente el pelo largo. Pero en fin, son aspectos que hacen un poquito del porqué. Es el leitmotiv que uno tiene para decir, bueno, cuánta añoranza, cuánto privilegio volver al Sistema Nacional de Televisión gracias a los mundiales, Yolanda. ¿Eh? Gracias a vos, Julio. El gusto de tenerte de nuevo en casa. Fede. Bueno, buenas noches a todos. Con Chipe estoy un poquito más adelantado al tema, lo que son las naciones, lo que son, o sea, un país muy parecido al de Rusia, al de Ucrania. La forma de vivir el fútbol. Uno ha compartido mundiales a nivel radial aquí con Benicio, con Jorge Teche, está el señor Alberto Rivero, que ha acreditado aquí el primer mundial de Sudáfrica, siempre recordado. Y me acuerdo que Jorge Teche se jactaba de ser el único relator que sabía pronunciar Schweinsteiger. No te puedo. El volante alemán, que vos mirás la escritura y era una cosa así, ¿no? Y vos te recordás. Pero te estaba mintiendo, no sabía. No, en una parte es lo que me dijo. Hasta yo a veces me equivoco con Schweinsteiger, imagínate. Pero realmente estar en el SNT, yo estaba diciendo recién para la radio que ojalá que este mundial que no tiene Paraguay quede en el recuerdo como el 78 y el 90, que fueron mundiales donde no estuvo Paraguay, pero le preguntaba al que lo vio desde el SNT y no sé qué tuvo, pero te habla del 78 y el 90 como los mundiales que han quedado en su recuerdo, siempre por esta señal, ahora con una población mucho más activa, con mucho más retorno a lo que es una programación. Bueno, un honor, un gran gusto estar en este canal para transmitir los partidos que uno veía desde chiquito. Yo un poco antes, 82, desde el 82 empecé a ver la Copa del Mundo. No sé. Así que muy contento de estar en el SNT. Bienvenido, Fede, un gusto tenerte. Sos abrigante y prométanos que no se va a poner tan nervioso, por favor. No, yo quiero denunciar públicamente. Yo quiero empezar a denunciar públicamente a Granada y a Fleita. Ya empezó. Ninguno de los dos fueron capaces de regalarme nada hoy que cumplía 2 años con los monólogos. Así que ya dicho esto, paso a... Es una gran satisfacción, sin ninguna duda. A esta altura de mi carrera... Estar en un canal tan importante con un equipo como este es algo que de repente no lo hubiéramos imaginado. Seguramente cada uno de nosotros no lo hubiéramos imaginado que podíamos llegar a estar todos juntos. Acá hay una apuesta muy grande, hay una inversión muy grande, hay una apuesta a todos nosotros, a tipo de años en esto. Los más jóvenes son unos fenómenos, en el caso de Dani, de Federico, y bueno, por supuesto, Chipi. Pero hablando de comentaristas, con Julio, Benicio, ya somos grandes. Y hoy pensamos mirar un mundial, participar, pero nunca que se iba a ocurrir esta locura de haber armado semejante equipo. Ha sido demasiado alevoso, demasiado grosero, no quedó nada por ahí, estamos todos acá, así que vamos a vivir el mundial una vez más. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, Chipi, ¿hay algo más que se pueda contar? ¿Alguna novedad que podamos comunicar esta noche? Sí, primero, sí. El gusto de tenerlo a cada uno de ellos acá. Benicio, Dani, Jorge, Julio, Fede, Javier, más allá de que algunos son ya amigos de la casa. Gracias por aceptar estar acá, gracias por este desafío que vamos a tomar todos juntos. Porque realmente es un desafío llegar a ese público, llegar a esas casas donde el mundial se va a ver de una manera diferente. Y no solamente de una manera diferente por la calidad de periodistas y de personas que hay acá, sino por la calidad en las transmisiones en cuanto a lo profesional se refiere y en cuanto a lo que el canal también apuesta para ofrecerles a ustedes, clientes y posibles clientes, al público del que no se decidió, que creo que será la minoría, por qué canal va a haber, también se va a decidir seguramente después de esto y después de ver cada uno de los trabajos que vamos a hacer. Porque el SNT, así como estuvo en Cardiff el año pasado, bien lo decía Jota, en la final de la Champions, estuvimos de vuelta este año, vamos a estar haciendo las semifinales y la final desde Rusia, desde Moscú, con ese plus para el público que va a tener no solamente a un equipo como el nuestro trabajando
aquí desde Asunción durante todo el Mundial, sino que va a haber un equipo transmitiendo las semifinales y la final desde el mismísimo estadio Luzhniki, en la capital rusa, en Moscú, para ofrecerle siempre lo mejor. Siempre digo, el estar en el lugar de los hechos marca la diferencia, y el SNT lo ha entendido y ha hecho un esfuerzo en la Champions, ahora en el Mundial, para poder complacer a su público de la mejor manera. Así que gracias por eso. Gracias a los compañeros por aceptar este desafío y gracias al público que nos va a elegir, estoy seguro, durante todo este Mundial de Rusia 2018. Es un placer estar acá, es un gusto enorme, así que gracias de vuelta. Gracias, Chipi. Me parece que se merece un fuerte aplauso nuestra selección. Bueno, ahora sí les quiero pedir a los compañeros, nos abrimos un poquitito porque queremos compartir un material con todos los presentes. Y sí quiero explicarles un poco lo que fue la campaña del SNT. Que ya empezó a cerrar. Bueno, parte de esta presentación de gente que usted ya conoce, gente experimentada, con mucho talento, con mucha experiencia, responsables de la transmisión de todos los partidos del próximo Mundial que arranca en algunos días nada más, y usted lo va a ver a través del SNT, porque Mundial en ruso se dice SNT. Vamos a otra información. Una joven de 18 años venía agrediendo sistemáticamente a su tía sexagenaria. En los últimos días la situación se agravó, por lo que la gente que vive en los alrededores, los vecinos, la denunciaron ante la policía. Finalmente ella fue detenida. Dijo, argumentó de que se trataba de una equivocación, de un malentendido, pero finalmente terminó escapándose de la comisaría de Atira. Su nombre es Mariamar Ullón y tiene 18 años. A su corta edad, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para su familia, pues los jóvenes a quienes llama amigos la introdujeron al mundo de las drogas y eso la transformó en otra persona. Ya en febrero de este año, trató de asesinar a su madre utilizando un cuchillo y en los últimos meses ha atormentado a su tía de 61 años, a quien violentaba física y verbalmente. Es una persona adicta y muy agresiva, no solamente a la tía, sino en meses anteriores ya hubo una denuncia de su madre en contra de ella que la amenazaba y quería agredirla con un puñal. Posterior a eso, parece que ella pasó a vivir con la tía, porque en la casa ya era imposible la convivencia y ahora nos encontramos en esta circunstancia. Ayer en hora de la tarde, ella llevó un amigo a la casa que no le gustó a la tía y al pedido de que se retire su amigo, ella reaccionó en contra de ella propinándole golpe de puño en el rostro. Pero está totalmente desequilibrada, fuera de sí, agresiva, grita, amenaza y se le da la oportunidad hasta puede agredir a otras personas más, ¿verdad? Según ella, todo fue un malentendido, pero admitió que en pleno procedimiento policial empujó violentamente a su anciana tía. Fue un malentendido, solo fue un empujón y los policías fueron a entrar a mi casa agresivamente a golpear todo y golpearme a mí también. Pero supuestamente vos hace mucho tiempo le venís golpeando a tu tía, dice. No, es mentira. Solo ayer me puse nerviosa y por eso. ¿Ayer sí le golpeaste a ella? Solo le empujé. ¿Le empujaste? Sí, sí, sí. ¿Tiempo atrás? Sí, No niego. ¿Y vos hace bochinche? No. ¿Romper todo, las paredes, las puertas para quedar? Mira, es mentira. Porque sí, sí la denuncia. Sí, es para hacerme quedar mal. José Sebastián, es tu pareja. Supuestamente hace poco tiempo vos le llegaste a vivir ahí a la casa de no, tu tía. Mentira. Falso eso. Eso es mentira. La limpia y tranquila ciudad de Atirá se está convirtiendo en una zona afectada también por las drogas. Durante toda esta mañana, los gritos de la detenida perturbaban a quienes pasaban por la comisaría. Incluso Mariamar logró escapar del calabozo, pero para suerte de los agentes, pudieron recapturarla antes de que se gane la vía pública. Sí, son ineficientes. Tenía un candado más chico y agarré puse así y salí, porque son muy tontos los policías. ¿No abriste ese calabozo? Sí, abrí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se va a meter? Acuérdate lo inútil que te leía. Una cosa, ¿vos algún tipo de droga consumías antes, tomabas mucho? En televisión no voy a decir esas cosas.
Tengo un problema de que quiero salir y no me hace caso, de que por una estupidez estoy acá. Ni que fuera, en vez de que se lleguen a traerle a esos, qué sé yo, delincuentes a ambas, Buscamos la versión de la tía de 61 años que viene soportando esta situación, pero desde su ventana solo atinó a decir que tenía mucho miedo y que prefería no mostrar sus golpes para que su violenta vecina no tomara represalias. Alexis Aveiro está en el Hospital Materno Infantil del barrio San Pablo. Alexis, ¿cuál es la historia que nos contás desde ahí? Carlos, eran aproximadamente las 5:30 aproximadamente cuando llega un reporte a la comisaría 11, el área metropolitana, de que una mujer se encontraba mal, con problemas de salud en el interior de una confitería ubicada sobre la calle Lirio, ahí en zona del barrio Herrera. Asiste rápidamente el 911, aparentemente se percata de que se trataba de una mujer que acababa de parir y aparentemente en el baño de esta empresa confitera. Algo ya llamó rápidamente la atención de los intervinientes, comenzaron una rápida inspección, pasaron al fondo de este local y un tacho de aparentemente recipientes, una especie de basurero, encontraron a un bebé recién nacido completamente envuelto en cintas de embalaje. Ese recipiente es traído de manera urgente hasta el hospital de referencia, hablamos del barrio San Pablo. Rápidamente se da entrada a la criatura, se percatan de que estaba con vida y ya rápidamente lo trasladan hasta terapia intensiva de este nosocomio. Él presenta un buen estado de salud, sin embargo, en base al tiempo que estuvo expuesto al frío y con cintas, inclusive que pueden ser irritantes para su piel, se decide que debe permanecer en terapia intensiva. Tiene poco más de 13 kilos. La madre posteriormente fue traída hasta también el hospital del barrio San Pablo, se le practicó un legrado y ahora ya se encuentra internada, pero en carácter de detenida. Conversamos con quien resultó ser el héroe de toda esta historia, porque es quien hizo el procedimiento y se tomó inclusive el tiempo y lo más rápido posible para llegar hasta este nosocomio. Él relataba todo lo que ocurría de esta manera. ¿Cómo le encontraste? Estaba envuelto en una bolsa de polietileno dentro de un tacho. Uh-huh. En el fondo de la casa. En ese techo que está allá enfrente, ahora sacó tu... Sí, tu exactamente, el color que está ahí en el hospital, en la parte de urgencia. ¿A vos te llamaron, tomaste intervención o encontraste cómo fue eso? No, nosotros nos llamaron al sistema 911 referente a pedido de auxilio, que es una persona que tiene problemas de estado de salud. Uh-huh. Una vez que nosotros llegamos al lugar, le encontramos a la señora, estaba sentada y le preguntamos si ella tiene... no. ¿Quién nos manifestó? Ella que tiene problemas, dolor de estómago y marea. Uh-huh. Donde le procedimos a convocar a la ambulancia inmediatamente en el lugar, mientras que nosotros estábamos guardando la presencia de ambulancia en el lugar. Otro empleado que trabaja en el mismo lugar nos manifestó que una criatura recién nacida se encontraba en el fondo de la casa, dentro de un tacho. Uh-huh. Por la que verificamos encontrar todavía la criatura con signo de vida, estaba llorando la criatura. Estaba todo envuelta por cinta de embalaje, donde le cortamos la cinta, le alzamos la patrullera, le trasladamos inmediatamente al hospital materno infantil. ¿Y estaba dentro de la casa y la criatura en el fondo de la casa o en un patio contiguo? En, un... en el fondo de la casa. ¿Una habitación o ya en el tacho directo? En el tacho estaba la criatura. ¿El tacho es de la casa entonces? ¿Un basurero? ¿Qué es esa casa? Es una casa donde funciona, donde confitería. ¿Una confitería? Sí. Y la chica era funcionaria de la trabaja, la chica trabaja ahí como ayudante de cocina. Y reiteramos que la criatura y la madre se encuentran internadas en área de urgencias del hospital del barrio San Pablo. El parte médico, reiteramos, también indica que se encuentra estable, pero en terapia intensiva. Una mujer que llevaba inclusive varios, o ya la etapa culminativa de su embarazo, Cintia Ortiz fue identificada, tiene 32 años. Esta mujer inclusive ya sería madre de otros niños y hasta ahora se desconocen cuáles son las circunstancias que llevaron a esta mujer a finalmente querer deshacerse, entre comillas, de su criatura. Con relación a la intervención y el protocolo establecido, ya rápidamente toma intervención el área social del barrio San Pablo, así también la asesoría jurídica, y la mujer, además de ser ya pasible de una sanción fiscal, se encuentra
inclusive bajo tratamiento médico y psiquiátrico. La criatura está estable, ¿verdad? Está en terapia. Está en terapia intensiva. Sí, y la mamá ya salió también de sala de parto, que se le realizó un legrado, ¿verdad? Que se hace en estos casos, ¿verdad? Y ahora voy a conversar con ella, justamente acompañado de un oficial. Eso ya es ya como una especie de asistencia jurídica y psiquiátrica, ¿no? Tras esta situación. ¿Cuál es el procedimiento de rigor, los protocolos establecidos para este tipo de casos? Sí, la psicóloga está llegando. Se le hace un apoyo psicológico y ya hay intervención de la barrial 2. ¿Cuántos años tendría la mujer? 32. ¿Esta sería su primera criatura, médico, todavía? No, según lo poco que pude hablar con la doctora que le recibió, dijo que tiene ya otros hijos. Ya tiene otros hijos, creo que un hijo menor de un año está teniendo, sí. Son horas cruciales para determinar si la criatura presenta algún tipo de síntoma con respecto a las infecciones respiratorias. Se aguardará el próximo parte médico recién mañana en horas de la mañana porque finalmente se analiza la evolución de esta criatura. Reiteramos el nombre o la mujer fue identificada como Cintia Ortiz, de 32 años. Está internada pero en carácter de detenida en el hospital del barrio San Pablo. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte, Alexis Aveiro. Y esta noche nos presenta Rolando Rodi otro capítulo de Expedientes. Vamos a hablar a quien calificamos del maestro de las estafas. Rolando, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sin lugar a dudas, ustedes que están viendo del otro lado, este nombre podría sonarle familiar porque muchísima gente ya fueron víctimas de este personaje que opera principalmente por las redes sociales, buscan a personas que ofrecen sus vehículos o sus terrenos. Nosotros comenzamos a investigar y llegamos a numerosas personas que se vieron afectadas y terminaron pagando para dejar que esta persona los acosara. Se lo llama Arlan Fick, así se hace conocer, pero ¿quién es la persona que opera por detrás de esta identidad falsa? Les mostramos en el siguiente informe. Siempre está pendiente de cualquier publicación en las redes sociales, donde las ofertas abundan. Su prioridad son los vehículos o terrenos. Cuando aparece algún posteo, ya se comunica con el vendedor. Al momento de negociar, generalmente fija un encuentro y dice que está en camino. Pero poco antes de la hora pactada para concretar la transacción, llama a la persona que hizo el anuncio y dice que su camioneta sufrió un desperfecto. Pide un poco de paciencia y tiempo para intentar reparar y continuar viaje para cerrar el trato. Al mediodía le llama y le dice, ¿sabes qué? Estoy saliendo ahora de Coronel Oviedo y se me descompuso la camioneta. Entonces, quiero que vos me gires plata. Necesito 300.000 guaraníes para solucionar el problema. Después me voy. Minutos después, envía la fotografía del vehículo descompuesto. Luego llama, a veces utiliza un acento brasileño, en otras alemán. Como dice no comprender muy bien el español, pasa el teléfono a quien supuestamente sería su mecánico.
Tal y cual problema tiene la camioneta y necesitamos 300.000 guaraní. Y le dice, mi hermano, yo no tengo ese dinero. Y le insiste a este tipo, le dice, dale, si que si vas a ganar casi 15 millones, que te hace 300.000 guaraní, total el tipo te va a devolver otra vez. Usando un supuesto intermediario, dice la persona con quien contactó que solo cuenta con tarjetas y que el lugar donde se encuentra no hay cajero disponible, por lo que pide un giro. Asegura que una vez que llega al encuentro marcado, devolverá el dinero prestado. El tema era girarle a ese número de esa plata lo más rápido posible. Ellos solucionaban el problema del vehículo y que después ya iban a llegar a Asunción ni bien entrada la tarde, ¿verdad? El nombre que utiliza es Alan Sherry. Dice que vive en Campo 9. Utiliza varias fotografías y postea la foto de la misma camioneta que, según dice, le pertenece. Este nombre es relativamente conocido para muchos, pero existen incautos que siguen cayendo. Estos son algunos mensajes que envió a lo largo de estos años. La misma historia de siempre. Dice estar interesado en la publicación y pide a la persona que lo llame con la excusa de que supuestamente lo intentó en reiteradas ocasiones, pero no le sale la llamada. Buscando saber quién o quiénes están por detrás del supuesto alemán cuyo vehículo siempre está descompuesto y que pide dinero a las víctimas para luego saldar al momento de concretar la compra de un vehículo, terreno o casa, comenzamos a investigar. Arrancamos por la camioneta que aparece en la fotografía. El número de chapa corresponde a una Dodge Ram 2500 blanca año 2012 y registra como único propietario la agroganadera Panamá S.A., cuya dirección nos lleva hasta la calle Cerro León número 8500 en Pedro Juan Caballero, departamento de La Mambay. Una de las fotografías que más utilizó en todo este tiempo es esta. Investigamos quién es la persona y los datos que recibimos nos llevó hasta Obligado, en el departamento de Itapúa. Allí encontramos a David Hammond, un conocido comerciante de la zona. David se enteró por un amigo a quien intentaron estafar que su foto estaba siendo utilizada por desconocidos. Y la sorpresa fue grande, Rolando, porque imagínate, están usando tu perfil y encima para estafarle a la gente, ¿verdad? Lo primero que hizo en medio de la desesperación fue denunciar a la policía que su imagen estaba siendo utilizada para estafar. Hice una denuncia de usurpación de imagen, por decirlo, ¿verdad? También lo hice con la gente de investigación en tres ocasiones inclusive. David observaba cómo su fotografía se compartía en todas las redes sociales. Lo calificó como una sensación horrible. Casi de forma paralela, varios allegados suyos llegaron a caer en este esquema. No sé cómo te voy a explicar, es una sensación horrible porque el tipo usaba por todos lados y tengo muchos amigos, gracias a Dios, en todo el país. Y me empezaban a enviar, mira, David está usando tu foto, está haciendo esto. Le jodió a un amigo, le jodió esto y le empezaba a joder con montos de... Llegué a ver que unos amigos que le jodió 800.000, 500.000, 400.000. La verdad que no da gusto, Rolando. La historia siempre era la misma. El supuesto menonita, la camioneta blanca descompuesta en el taller y la imposibilidad de llegar al encuentro por no contar con efectivo en ese momento. Para que vos le creas, te enviaba ya la foto de la Dodge Ram blanca y te enviaba la foto de la correa que se rompió y todo lo demás. Y decía que la camioneta en la reparación alcanzó 1.800.000 y que él tiene solamente 1.400.000 y que si por favor vos le podés girar un 400.000, inclusive te paso con el mecánico. Por el simple hecho de usar su foto, muchos lo asociaban directamente con el estafador. Y hay mucha gente sin saber quién sos vos, y empieza a echarte la caña y vos estás leyendo y eso es realmente indignante, ¿verdad? Un amigo suyo, a quien también intentaron estafar, le pasó el número y se contactó con el hombre de las llamadas. Y le dije, yo soy David Hammond, el muchacho que vos estás utilizando, el perfil en el WhatsApp. Vos sabés que no me dijo nada, se calió, me escuchó. Y ahí me dijo, sí,
Sí, sí, yo estoy utilizando tu foto de perfil. Y me dijo, ¿por qué me estás hablando de tan buena manera? Me dijo, vamos a conversarme, así de francamente. Porque la gente me llama y me manda a la China y yo estoy en la cárcel, me dijo. Este es mi negocio, yo vivo de esto. Y ahí le dije, mira, mi amigo, le dije, te pido por favor para que dejes de utilizar mi perfil. Le dije, por favor, porque demasiado mucho ya me perjudicaste y es una situación desagradable. Para dejar de usar su foto le pidió dinero y no lo hizo una sola vez. Y me dice, bueno, gírame 500 mil y yo voy a dejar de usar tu perfil. Bueno, no hay problema, le dije. Y cuando le giré, me llama de otro número y me dice, sí, me dice, había sido eso de fiar, me dice, pero este era para ver tu predisposición, me dijo. Ahora, si vos querés que yo nunca más utilice tu perfil, me dijo, girame 1.000.000 de guaraníes más y te prometo, me dijo, que nunca más voy a utilizar. Entonces te viene a la cabeza, Rolando, que pucha, estuve un año y medio con toda la frustración, que todo el mundo te llame, que te señale, que vos estás ahí. Es una situación muy fea. Y bueno, yo dije, entre ya lo que me perjudicó, no sé, psicológicamente y perjudicarte económicamente más 1.000.000, accedí a girarle el 1.000.000. Y entonces cuando le giré, me vuelve a llamar, él me dice, ya está, capé, me dice. O en mañana de tratos en guaraní, me dice, ya está, nunca más voy a utilizar. Porque para mí utilizar un perfil es buscar otro perfil y utilizarlo. Luego de pagar para que dejaran de usar su fotografía, la tranquilidad volvió en la vida de David Hammond. Pero a las pocas semanas supo que un amigo de Bellavista estaba pasando por la misma situación. Esta vez el elegido fue Lauro Rupert. Y él le giró 2.500.000 y también dejó de utilizar su foto. Pero vos estás ahí, mucha gente dirá, ¿por qué le giraste? ¿Para qué le giraste si no tenés nada que ver? Si esto? Pero es tan frustrante el que está en esa situación y las personas que están viviendo, porque hay gente que hoy todavía sigue viviendo eso, Rolando, vas a hacer cualquier cosa porque te desanima totalmente. Llamadas extorsivas que salen de la cárcel, un negocio súper rentable para muchos. Ya escuchábamos a una de las víctimas que tuvo que llegar a pagar para que dejara de utilizar su foto de perfil. Nuestro siguiente destino fue la zona de Santa Rita, donde también conocimos a otro de los afectados y también vamos a mostrar quién es la persona que opera por detrás de este supuesto brasileño alemán que llama prácticamente todos los días a diferentes personas. Los estafadores se dejaron temporalmente obligado y buscaron en otras ciudades cercanas perfiles de personas que coincidían con las características del hombre quien se presentaba como Alan Sherfis. Esta vez la víctima fue el concejal de Santa Rita, Ayrton Smith. A través de un amigo me llamó y me avisó de eso. Me dijo, así está pasando, hay gente que está usando tu foto en un perfil falso de WhatsApp y pide plata, supuestamente pasa por comprador de algunas cosas que te ofrecen por redes sociales. También denunció ante la policía y el Ministerio Público. En este tiempo supo que valiéndose por las fotografías suyas que usaba como perfil de WhatsApp, el hombre llegó a pedir dinero a varias personas de Santa Rita. Un playero de Ciudad del Este que llamó a un amigo mío y preguntó si conocía a esa persona, a Ayrton Smith. Y dijo, sí, es mi conocido, es concejal acá en Santa Rita. Y ahí él le contó la historia y le dijo, ¿será que el concejal me va a pedir plata para llegar? Le dijo, no vaya a enviar plata, que el concejal no te va a pedir plata para eso, sí. Pero no solo utilizaba la foto del concejal, sino exponía al mismo tiempo a toda su familia, lo que generó una terrible angustia. Personas pusieron en el Face, cuidado con esa persona, y aparecía mi foto, es un estafador.
y aparecía mi foto en eso. Entonces a mí me perjudica mucho, me daña mi imagen. En Santa Rita fueron varias las personas a quienes intentaron estafar con este método. Por lo menos unas 6 a 8 personas que me comentaron que intentó a estafar. Tal vez las personas no quieren decir que se le estafó, pero dicen que hubo intento de estafa. Al confirmar que tanto la camioneta como las fotografías que utiliza no le corresponden al hombre que dice llamarse Alan Sherfis, comenzamos a pesquisar los números telefónicos que utiliza para estafar. Arrancamos por el 0983-631-084. Averiguando, descubrimos que con dicho número fue habilitada una cuenta en Facebook a nombre de una mujer identificada como Jennifer Osuna. Indagamos otro número, en este caso el 0973-834-739. Con este habilitaron otra cuenta en la misma red social, esta vez a nombre de Wilson Antonio Servián. Este número utilizó a comienzos del 2018 para contactar con eventuales víctimas vía WhatsApp. En los mensajes seguía enviando la misma camioneta presuntamente descompuesta que utilizó para casi todos los casos. Con el 0992-457-497 tendríamos un panorama más claro. Usaron para habilitar la cuenta en Facebook de Osvaldo Silva. Por las fotografías que aparecen en el perfil, se observa que está recluido en la cárcel de Tacumbú. Las fotos corresponden a torneos que suelen disputarse dentro del presidio. En este caso, se lo ve con una camiseta de la Iglesia Adventista de los Santos en los últimos días, congregación que trabaja muy de cerca con los internos. Osvaldo da Silva incluso llegó a escribir en el 2016 un mensaje donde hablaba que Jarvis Pavão ayudaba a todos los internos y que realizó muchas inversiones en la cárcel. Lamentó su traslado a la agrupación especializada y mencionó que ese sería el último partido de los reclusos al que Jarvis asistiría. Las víctimas coinciden que la ilusión de vender un vehículo o una propiedad al contado y el poder de convencimiento de la persona del otro lado del teléfono lleva a muchas personas a caer en esta trampa. Con esa ilusión de que él va a venir, que pucha, a comprarte tu vehículo al contado y que ya está por venir, que depende de que de vos depende, porque 300 mil guaraníes o 400 mil le girá y él va a venir y te va a comprar contado, bueno, recupero. Y era impresionante el poder de convencimiento, como te dije. Y la gente accedía a eso. El sistema de generar dinero es un negocio rentable y de acuerdo al hombre, quien dice ser Alan Sherfis, durante una conversación con una de sus víctimas, diariamente recauda millones de guaraníes. Empezó a decirme que son 15, 20 millones por día. Y vos decís, porque es muchísima plata, pero si empezás a calcular que... Porque ¿a quién no le jodió este personaje? Ayrton teme que con la divulgación de su fotografía puedan reconocerlo y asociarlo con el estafador. Suelo viajar a Asunción de vez en cuando. Imagínate si la policía me para por el camino y me identifica. Ese es un estafador, capaz que me quiera detener incluso. Entonces por eso también mi preocupación en todo sentido. ¿Qué te sobra vos como víctima? ¿Te sobra ir a hacer la denuncia en la comisaría? Yo me fui, insistí, hice en la fiscalía con la gente de investigaciones, pero se queda ahí, Rolando, se queda ahí, ¿verdad? Vos de repente lo haces para poder tener una documentación de que vos no sos el que está realizando eso. Y más de ahí no pasa, porque vos te sentís impotente. ¿Oh?
un sistema que se implementa ya desde hace bastante tiempo, Carlos. Siempre hablábamos de la cárcel de Tacumbú, no solamente Tacumbú, sino que otras penitenciarías también. Y decía la parte final, una de las víctimas, ¿qué te sobra a vos? Y hacer la denuncia para que se quede un registro, porque más de eso no pasa. Nadie toma una intervención como tiene que ser para evitar esto. Mucho se habló del tema de bloqueo de celulares, pero al parecer esto no funciona como tiene que ser, porque continúan operando y recaudando millones, y cada vez los métodos que van implementando son diferentes y tratan de sacar la mayor cantidad posible de dinero de las víctimas. Él hablaba de 15 a 20 millones más o menos en el periodo en que a él le tocó ser víctima, ¿verdad? Y va cambiando esta persona. Claro. Dos cositas. La primera, supuestamente hay un estricto control de ingreso de gente a los distintos penales, donde hay un chequeo, incluso de palpar tanto a hombres como a mujeres. ¿Cómo hasta ahora se entiende que ingresen los teléfonos celulares? Desde siempre las autoridades, cuando se les pregunta eso, yo te puedo asegurar que mañana cuando hagamos la reacción nos van a decir que ahí tienen cómplices incluso allí adentro, ¿verdad? Que evaden esos controles y meten allí chip o celulares, ¿verdad? Porque van cambiando, todo el tiempo va cambiando de chip. Te hablo de, no sé, de 10 chips más o menos en la semana que va cambiando. ¿Al nombre de quién se habilitan estos teléfonos? Y de diferentes personas. Son personas que, muchos fallecidos, personas que se les traen sus documentos, van habilitando, van sacando muchísimo. Eso, por ejemplo, es un trabajo que el Ministerio Público debería intervenir, Carlos. Claro. Pero no hay respuesta y va a seguir siendo así, ¿verdad? Para cerrar nada más, me comentaban esta semana que esta persona empezó a cambiar de método. Primero era vehículos y también terrenos, ¿verdad? Las personas que interesan, entonces él ve su número y se contacta. Ahora las víctimas son abogados a quienes le llama y le dice, tengo una carga parada y muchísima inversión en esto, yo te pago tus honorarios y también te voy a pagar aparte y girame, y muchos cayeron también en este mismo sistema. Excelente, Rolando, gracias. Pero esta historia va a tener otra segunda parte. Exactamente. Para vamos a tratar continuar con esto. De entender y conocer un poco más a este maestro de la estafa, que es uno de los tantos que están recluidos en las cárceles del país. Gracias, Rolando. Vamos con la información hasta Violeta González, que nos cuenta la historia esta vez de una mujer que fue víctima de las mordidas de un perro que la deja sumamente malherida. Violeta, buenas noches. Buenas noches, Carlos. El saludo a toda la teleaudiencia. 90 heridas, incontable cantidad de puntos que tienen todo el cuerpo e incluso casi pierde por completo la oreja derecha. Esta es la historia de Felicita Machado. Ella tiene 43 años. Esta mujer, que reside en el barrio Progreso de Villa Hayes, fue atacada por su propio perro. Más bien, un perro que ella había adoptado hace solamente 3 meses, un perro que ya tenía un historial por haber atacado a otra joven y que ella decidió acoger en una especie de albergue que tiene en su domicilio. Esto se daba el lunes 28 de mayo, específicamente alrededor de las 11 de la noche. Había quitado al perro para un paseo nocturno, como lo hacía regularmente, y es allí que se encuentra con otros dos animales de igual tamaño. Estamos hablando de un pastor alemán, en el caso de John, el perro que ataca a esta víctima. Y allí se da una serie de incidentes y posteriormente ataca de manera brutal a esta mujer. Vamos a compartir la primera parte del testimonio de ella, que cuenta con detalle, con lujo de detalle, cómo se daba esto. Puse mi brazo por mi cara para que no me agarre la cara. Me soltó el brazo, intento levantarme de la tierra. Cuando intento levantarme me vuelve a echar. Entonces yo agarro esto me agujereó todo mi dedo. Metí mi mano así en su boca y le atajé para que no me agarre la cara. Cuando yo le digo, John, cálmate, soy yo, ¿qué te pasa? Le digo. Y ahí él se volvía más loco. Y cada vez se me iba acercando más en la cara. Entonces, cuando se me iba acercando en la cara, yo agarré y di la vuelta, esto así, y me agarró todo esto. Cuando me iba a levantar otra vez, me vuelve a saltar y volvimos a luchar ahí. Y ya me iba a agarrar otra vez la cara y me di vuelta y le di la otra oreja. Y me trozó todo ahí. Me suelta, se va así, me pongo así para levantarme. Yo tenía mi calza, yo estaba así en el piso. Me doy la vuelta así para levantarme y me agarra la calza y me empieza a morder. ¿Todas las piernas? Todas las piernas, me agarró y me mordió. Este acá me trozó todito. Por otro
otra parte, esta mujer ya adelanta que ya va a necesitar ayuda económica porque ahora tiene que soportar varios días todavía en el hospital ya con tratamiento de antibióticos y no está pudiendo trabajar. Es por esto que va a necesitar ayuda económica, pero además deberá someterse posteriormente a una cirugía reconstructiva por la oreja que casi pierde. Y esto además de la serie de medicamentos, inyecciones que se va a tener que poner en el transcurso de los siguientes días. Una parte del relato que realmente toca y llama la atención es cuando la mujer reconoce que casi pierde la vida en ese episodio. Me di vuelta boca abajo. ¿Qué hace él? Me sube y me empieza a rasguñar la espalda. Esto me abre acá. Me abre todito esto. Y ahí yo dije, yo acá voy a morir. Yo necesito el remedio, por ejemplo, ahí tenés ese. Quiere que yo tome por 3 meses. Este. Y este yo mandé comprar recién. ¿Cuánto cuesta? 40.000 le salió a mi hija. ¿Por cuánto tiempo te dura esto? Y 10 nomás tiene. Porque tengo una anemia muy grande. ¿Por desangrarte? Sí, por eso es lo que no me puedo parar. Y vos, por supuesto, no estás pudiendo trabajar, no estás pudiendo hacer nada. No estoy haciendo nada. Y yo tengo una hija menor conmigo. Legalmente no. Y hasta ahora yo no estoy enojada con él. Yo siento lo que él me hizo y siento que haya muerto. Legalmente. ¿Qué tuvieron que hacer con el señor? Le esperaron ahora 8 días. Y en 8 días ellos dicen que se mueren. Dice que ayer se sentía ya muy mal. Es como que le agarraba chucho de frío. Y me mandó preguntar al veterinario si qué iba a hacer. Y yo le dije, déjale morir así solo. Y mi hija dio orden que le inyectaran para que se muera más. Para que le sacrifique. Bueno, este perro fue diagnosticado con rabia y ya se va a analizar los restos mortales del mismo para analizar cuáles posibles complicaciones pueda tener esta mujer de 43 años en adelante. Por otra parte, ya mencionaba que supuestamente sería un perro que fue adiestrado para ser un can antidrogas y también para atacar ofensivamente a las personas. Incluso ella mencionaba que tenía una palabra clave, que es la palabra fuera. Una vez que alguien repetía esta palabra o decía esta palabra, el perro atacaba y es por esto que se habría desatado toda esta situación. Tremendo realmente, Carlos, de la audiencia, y por sobre todo ahora lo que la mujer necesita es la solidaridad de toda la ciudadanía. Bien, excelente. Gracias por este completo reporte, Violeta González. Tras la denuncia contra un hombre de origen indígena de presuntamente abusar de su hija de 12 años, quedó detenido e imputado por la fiscalía. La adolescente ya está bajo resguardo en la casa del cacique de su propia comunidad. Mientras tanto, el padre también de esta joven fue acusado por echar un hechizo hacia varias personas que estarían padeciendo presuntamente de brujería. El hombre de 60 años que fue responsable del supuesto abuso sexual que tuvo como víctima a su hija biológica de tan solo 12 años de edad está detenido y la justicia dispuso que la menor quede por de pronto a cargo de los integrantes de su comunidad. Ellos ahora viven en el asentamiento Tecoyoyá, en la localidad de Canindeyú. Estos videos conmocionaron a los presentes en uno de los tantos supuestos rituales que realizaba el denunciado. Al parecer, en el distrito de Yasucañé, este hombre ya habría cometido hechos de brujería, induciendo incluso al suicidio a varios de los presentes. Sarambingo y Cope Domingo Coabe. ¿De más dónde eres? Se ve a Tri Varón. ¿De qué casi que? De Maldíder, mire cosa. Los rituales dejaron secuelas hasta ahora, señalan las víctimas. Ah, después abre el corazón de Irene.
¿Aprende botar la bata de Chaico? Sí, a todo en botauta. ¿Ambos días me gusta pesar? Sí, amo 5 días, cuando de pegar este y más hace. Ese corazón no hace pegar. ¿De pegar en el corazón? Hoy me hace de puntada. Cuando te vende y hoy dañando puente, ya puedo, gracias a Dios, que me hace libertad. ¿Es mejora? Mejora puente. Me estás cañando ya, pues ese día y te vas a pesar. Mañana, pues se a mañana. El cacique Benito Barreto dijo que la menor supuestamente violada quedó a cargo de ellos junto con su hermano más pequeño. Ahora aguardan la intervención de la CODENI de la zona. A la India ya urea veía otra vez con medio la ofensáramos presidente del India. Ahora tengo que escuchar la problema de ya 15 días atrás. Y hace palabras de la escuela, o vende para la gente cubrir las embargo a su mimi, la hora de comida que tú estás no cuera ahí para la familia. Yo que hoy cope tiene 2 semanas de lamentación que usted coja con lugar, te coyo ya. Entonces, lo que está, Boriajú, a ti, con la familia, hoy ya con comunidad, pero yo voy a ir la presidente Indy, esa para que tú o apoyar bien cuando la víveres y otras cosas más, hoy ya la imposibilidad. Be. Inmediato con semanas, ¿verdad? Porque estaba ahí para irte a partir de cuatro problemas de cocurí. A la hechicera, ¿dónde voy? A ver, ya pongamos la IPA, es una maleficia la que voy. No voy, y con la fiscal, vamos a saltar la caso jueves a jueves o resolver allá. La propia niña habló del desarraigo familiar que sufren ella y su hermano. Además, se animó a hablar de lo que su papá le habría hecho. Año que un año. Hijo, siempre o abusan de je o no? O abusan de je. ¿Andan de se pone un buillo, pa? No, mamá. He jugado ya y ahora no, pa. ¿De sí? Exactamente. ¿Va a coten la hermanito para buscar a mía? Coten. ¿Ahí con va a los agua? Leche, cuidado. Ahora queda por determinar cuál será el fallo del Ministerio Público y el juzgado en este llamativo caso. Un menor al mando de una motocicleta agredió a uniformados de la Policía Municipal de Bellavista, allí en el departamento de Itapúa. El violento conductor no tenía documentos de identidad, llegó a golpear incluso a los intervinientes. Estas imágenes pertenecen a la terrible agresión en donde fueron víctimas uniformados de la Policía Municipal de Tránsito del Distrito de Bellavista. Los mismos, cuando realizaron procedimientos en la vía pública, retuvieron esta motocicleta al mando de un menor de 16 años con iniciales DB. El menor, quien no contaba ni con su cédula de identidad, lejos de colaborar con el procedimiento, se ofuscó con los intervinientes, reaccionando de esta manera bastante agresiva, llegando incluso a golpear en el rostro a 2 de los uniformados. Vimos la motocicleta en mal estado, vimos con la motocicleta con un roncador, entonces los personales de tránsito se bajaron a verificar la documentación de la motocicleta y también del mismo conductor, ¿verdad? Se le pidió las documentaciones, el joven no tenía documentación de la moto ni licencia de conducir. Inclusive tampoco no tenía su cédula en el momento del muchacho. Y íbamos a hacer la ingresión en ese momento, el muchacho se mostró muy prepotente y dijo que no iba a entregar la motocicleta y ahí comenzó el forcejeo con la gente de tránsito, ¿verdad? El motociclista no respetó varias normas de tránsito, iniciando con conducir un biciclo a su corta edad. No contaba con habilitación, no contaba con registro y mucho menos con su cédula de identidad. Y como ven en imágenes, su motocicleta tenía un roncador y partes de otros biciclos que incluso no se descarta que sean robadas. Tuvieron en el forcejeo por la motocicleta, hay unos cuantos
golpes en ese momento, ¿verdad? Es nuestro primer caso, ¿verdad? Y lastimosamente tuvimos este inconveniente con este muchachito, ¿verdad? Este muchacho ya estaba al tanto, él sabe bien que es prohibido el uso roncador, ¿verdad? Su motocicleta en ese momento no tenía faro delantero, no tenía señaleros, no tenía el espejo. La moto estaba totalmente en un estado muy mal, ¿verdad? Entonces, por eso mismo nos quedamos junto a él y se le iba a encantar el vehículo. ¿Por qué? Porque estaba en malas condiciones el vehículo. Tenemos quejas, tenemos muchas quejas de la ciudadanía, ¿verdad? La motocicleta fue incautada por los intervinientes, mientras el conductor agresivo y prepotente será procesado por la justicia por exposición y agresión.